Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien de donde quiera que me estén viendo. El día de hoy tenemos el regreso de una línea de muñecas que ya habíamos tenido en este canal, pero ha pasado algún tiempo y ya no tengo ninguna otra. No he comprado más porque, pues, la verdad es que como son sorpresas siento que me va a salir repetida y no me gusta tanto eso. Entonces decidí ya no comprar más de la serie 1 y compré una Hair Dorable de la serie 2, entonces vamos a ver cuál me sale. Y de paso, compré una cajita pequeña de estas de Hair Dorable Pet, se llaman, que son como las mascotas de las Hair Dorables. Vamos a ver qué es lo que contiene, cómo son este tipo de mascotas. No sé, espero que estén padres. Vamos a verlo. Ya tengo aquí estas dos cajas, tanto de la Hair Dorable como de la mascota. La verdad es que las cajas no tienen como nada diferente, por lo menos lo de la Hair Dorable. Nada más cambia el color, que la línea 1 era morada y esta es de color rosa. Entonces, pues no hay como gran cambio. Y bueno, la de la mascota, como es la primera que les he presentado, pues viene de esta forma. Acá con este signo de interrogación, que no sabemos qué mascota nos va a salir. Se supone que son 24, dice, a coleccionar. Trae 8 sorpresas dentro. Y bueno, son diferentes animalitos. Creo que son como tipo gato, perro, conejo, pony, tal vez un unicornio. Acá por acá viene uno. Y pues bueno, vienen así. Entonces vamos a destapar primero cuál será. Vamos a comenzar por la Hair Dorable. Bueno, el sistema de abrirlo, ya saben que pues está como padre. Es jalar esta tira que está aquí, vamos a tirar de ella, y bueno, una vez que tiramos de ahí, se desenvuelve como el escenario que trae. Viene aquí esta parte que es como la lista de colección, es como un póster, y luego vienen las muñecas a coleccionar, ahí está. Entonces vamos como marcando las que nos van saliendo, pero pues ya saben que lo difícil de esto es que como son secretas, son misteriosas, pues no sabemos cuál nos va a salir. Pero en fin, este que me tocó viene con un escenario acá atrás, como un escenario de un concierto. Y pues no sé si tiene algo que ver con la que me vaya a salir. Había como un truco con las anteriores porque venía como destapado de la parte de atrás. Entonces decían muchas personas que ahí se podía ver cuál era, pero la verdad es que yo nunca la tiene. Entonces bueno, vamos a comenzar a destapar esta. Vamos por la sorpresa número uno ya. No vamos a perder más tiempo, ¿verdad? A ver qué nos sale aquí. Bueno, viene así. Y vamos a ver qué trae aquí. No vamos a hacer trampa para ver cuál nos sale. Vamos a esperar hasta el final. Trae estos stickers. Y trae este peine. Esa es la primera sorpresa. Ahora vamos con la número 2. La número 2 es esta. Miren qué bonita ilustración. Y vamos a destaparla. Trae aquí unos zapatitos de gatito. ¡Oh, my God! No quiero hacerme ideas hasta que no la vea completa, pero son esos zapatitos amarillos de gatito. Entonces esperemos que sea una muy, muy bonita. Vienen aquí en esta estampa 3 Hair Dorables. Vamos por la sorpresa número 3. En serio, amo los gatos. Si sale una de que tenga que ver con gatitos, voy a estar muy feliz. Bueno, viene, miren, de esta forma. Vamos a abrir esta tinta y nos va a aparecer aquí adentro. A ver qué es. Otra estampa. Nos va a salir. Ah, esto no sé qué dice. Es revelación de color. No tengo idea. Creo que tiene que ver con alguna función. No sé bien cuál es. Y bueno, trae este bolso en blanco, rosa y morado. Y vamos por la última, que es la sorpresa número 4. Viene así. Esta se ve súper bonita. Es una morenita de cabello rosa. Estaría padrísimo tenerla, pero bueno, muy, muy, muy difícil saber cuál nos va a salir. Y nos salió un mechón de cabello de color azul
con este prendedor que es como de un gatito durmiendo. Es plateado. Y este mechón es como azul turquesa. Pero pues me imagino que tiene que cambiar de color. No lo sé, ahorita lo vamos a averiguar. Vamos a destapar de una vez la muñeca. A ver cuál nos sale. Ah, ojalá que sea una muy muy bonita. Y bueno, ahora sí, vamos a destaparla de acá arriba. ¡Oh, my God! Es esta que... Creo que es así como de un gatito o algo. Se llama Cat. Sí, efectivamente. Se llama Cat. Y bueno, trae esta como estampita que creo que es como parte de un rompecabezas o algo así. Y miren qué hermosa está. Me encantó. Está muy, muy bonita. Me gusta mucho. Está sonriendo. Y a ver, nada más voy a acomodarle bien la ropa porque está toda desacomodada. Para que no se vea tan chencha. Antes se me pasó decirles que también trae esta base. Ahí venía por ahí. Y pues no la vi ni dónde salió. Pero venía con esta base, este stand, para poder pararla. Y entonces vamos a ver la muñeca. Miren, trae el cabello muy largo. No está tan mal, aunque que siento que sí deberían de tener un mejor cabello, una calidad mejor del cabello, pero pues no está tan mal. Entonces el cabello viene como en un rubio oscuro con unas mechitas rosa y viene peinada como con dos chonguitos en la parte de arriba. Ahí está, con esos chonguitos, uno de cada lado, y trae como la partidura en medio. Me gusta bastante, la verdad es que la cara es muy muy bonita. Miren, las cejas de color rosa. Los ojos tienen un tono como de color vino, más o menos. Viene sonriendo. Está súper bonita. Y con sus manitas hace la seña de, ah, corazón, yo te amo. Entonces, trae como ropa ese vestido, que es una sola pieza, que es en color amarillo, con este estampado, que son como unos gatitos, en color rosa y morado, y unas líneas por ahí rosas. Trae pues este como cinturón, que más bien es como un listón nada más azul. Y esta faldita rosa con brillitos, como tableadita. Obviamente los zapatitos que ya les mostré, que son así como flats de gatito. Así es como vienen sus piecitos de estas muñecas. Ahora la voy a parar aquí en su stand. Creo que va así. Así creo que va. Y miren, sí queda muy muy bien de pie. Entonces me gusta que ya le incluyan esto, porque lo de la primera creo que no tenían, a lo mejor me voy a equivocar, pero no recuerdo, creo que no tenían, están, y estas que ya traen están súper súper bien. Ahora vamos a destapar pues la mascota. Antes tengo que decirles que no sé exactamente cómo cambia el color, yo creo que con agua caliente o fría. Y trae esta parte que es como este prendedor, y nada más es como para ponerle un detalle como de color del mechón. Yo creo que así más o menos se le pone. En realidad esto pues como que me da exactamente igual, porque no le veo como una gran función. O sea, el prendedor tal vez sí nos pueda funcionar para algunas muñecas, pero pues este mechón pues me da un poco lo mismo que venga o no venga. Entonces, en fin. Bueno, vamos a destapar esta mascota de las Girdorables, y tiene exactamente el mismo sistema. Se quita la parte de en medio. Y ahora abrimos la caja. Trae aquí como este escenario, que es como una habitación con una camita como para alguna mascota. Dice Girdorables Pet. Y trae el coleccionador, donde viene este como póster. Miren. Ah, si saliera el gatito estaría tan feliz, pero no creo tener tanta suerte. No sé cuál me vaya a salir. Y por acá vienen como todos los nombres de las mascotas, y cada uno trae dos versiones distintas. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar a abrirlo. Solamente trae dos opciones de sorpresa. Esta es la 1. Y vienen nada más así en un sobrecito. Vamos a ver qué nos sale aquí. Y me sale pues estampitas. Y también un platito
para que pueda tomar agua nuestra mascota Herdorable. Ahora vamos con la sorpresa número 2. Y esta es... A ver. Esta es... Ya, esto es lo que trae. Trae una estampa de una Herdorable con su mascota. Y trae este como prendedor de coronita. Más bien es como una peineta de coronita, ¿no? Y este cepillo. Miren qué bonito es el cepillo. Me gusta. Es como para agarrarlo así. Cepillar a la mascota. Entonces, vamos a abrirlo. Dice, stop, open me last. Vamos a abrirlo ahora sí. ¡Tarán! Espero que me guste. Si me gusta, pues me voy a volver loco por estos y voy a ir a comprar más. Pero todo depende de qué tal esté este personaje o este animalillo. Entonces, vamos a abrirlo. ¿Dónde está? El abre fácil es aquí. Y bueno, se llama Melody. Y es como un león. Y vamos a empezar la revisión. Este personaje, este muñequito o este león, trae el cabello en dos tonos. Es en color, es como un verde fluorescente. Y trae unas mechas en azul cielo. Sus cejas son azules. Sus ojos también son azules. Tiene una mirada bonita. La verdad es que se ve curiosillo. Tiene una listita rosa y su lengüita también. Y bueno, la parte de acá abajo del cuello también viene pintado en color verde neón, verde fluorescente. Al igual que al final de su colita. Es como de un material, la cabeza es de un material delgadito, así como de Barbie, vamos, y así. O sea, se puede apachurrar. Y el cuerpo sí es como más rígido, es un cuerpo duro. El cabello, la verdad es que no es tan bueno, la verdad es que sí está medio tieso, o sea, está como un poco duro, pero pues bueno, no está tan súper mal. Vamos a ponerle su coronita porque pues es el rey de la selva y le vamos a poner acá esto y así es como más o menos quedaría. No está feo, pero sí siento que está muy caro para lo que es. Bueno, si lo compran al precio como original, sí está muy caro para lo que es y pues no sé, creo que pues no sé, no lo vale el precio real al que llegaron, pero si lo consiguen como a un buen precio, un poquito más barato, tal vez sí vale la pena, porque está curiosito, eso sí, está bonito y se sostiene por sí solo. Bueno, aquí está la mascota, obviamente tiene que ser más chiquita porque pues es la mascota, ¿no? No es como que, digo yo, la verdad es que en mi mente creí que eran un poquito más grandes por el tamaño de la caja, pero bueno, ahí está la comparación de... ¿Hasta dónde le llega abajo de el hombro, en la cabeza de esta mascotita. Como les digo, no está mal, está curiosillo, me gusta. Yo la verdad es que sí los conseguí un poquito más baratos, entonces creo que sí valen la pena si los consiguen como a buen precio. Pero al precio original sí me parece que están un poquito caros. En cuanto a esta muñequita, me gusta mucho, están muy bonitas, no tienen tanta articulación. Nada más pues mueven la cabeza de un lugar de un lado a otro. Los hombros también los mueven como nada más así como de un lado a otro. Porque es lo único que mueven. No mueven codo, no mueven las muñecas. Y la parte de arriba de la pierna es la única articulación que tienen esas muñequitas. Salieron como unas versiones, ya saben, como grandes. Como tipo Monster High, que están más articuladas, pero pues todavía no llegan a México. En cuanto lleguen, pues ya las quiero tener y se las voy a presentar en este canal. Pero por lo pronto, bueno, aquí está lo que compré: las mascotitas de Herdorables junto con la Herdorable Just Play, que es la marca que hace Herdorables, los está llevando por un muy buen camino. Entonces, esperemos que vengan más líneas y pues que haya mucho más de dónde sacar de esta línea de muñecas y de mascotas. Bueno, vaya sorpresa, la verdad es que me salieron dos que tienen que ver con la temática de los felinos y así. Me gustan mucho los gatos, entonces la verdad es que vienen bastante bien, no estoy mal en cuanto a lo que me salió el día de hoy.
La mascotita me la imaginé un poquito más grandecita, pero ya pues viéndola así como al tamaño de la muñeca, digo, pues sí, súper le va como mascota, entonces sí, viene bien. Ustedes díganme por favor aquí abajo en los comentarios qué opinan, si les gusta, si no les gusta, si tienen alguna, todo eso. Y bueno, ya se los he repetido muchísimas veces y creo que ya es como cansado que yo lo diga otra vez, pero lo tengo que decir, no compro tanto el tipo de muñecas que son como sorpresa porque realmente no tienen un precio que sea como muy barato y entonces que te vuelva a salir una repetida o así, pues para mí sería como muy traumante, entonces prefiero no comprar tantas, nada más compro tal vez una o dos y ya no me arriesgo a más. Y bueno, pues este es el caso de las Girdorables. Pero bueno, lo de siempre, estaría padrísimo que pudieras dejarme tu comentario y ya sabes, suscríbete, dale like al video, compártelo, estaría increíble. Y también, pues bueno, tengo redes sociales, Facebook e Instagram. Si quieres ir a acompañarme en estas redes sociales, te las dejo aquí en la cajita de descripción. Estaría increíble verte por ahí también para que nos saludemos un ratito y estamos como en contacto un poquito más directo en las redes sociales. Y bueno, ya se terminó este video, la verdad es que quiero agradecerte a ti como siempre que estés ahí, porque esto sería muy aburrido si tú no existieras, si tú no estuvieras aquí comentando y viéndome. De verdad, muchas gracias, para mí eres muy, muy importante. Y bueno, un saludo para todas las nuevas personas que están suscribiendo al canal. Muchas, muchas gracias, en serio, muchas gracias. Espero hacer mejor contenido. Que les guste, que sea más entretenido y todo este rollo. Y de verdad, mil gracias a las nuevas y los nuevos suscriptores. En serio, mil gracias. Y bueno, nos vemos en el siguiente video, que seguramente será de algo divertido, emocionante, no lo sé, ustedes chéquenlo. Pero de verdad, vendrán cosas interesantes, así que no se las pierdan. Muchas gracias por ver, te veo en el siguiente video. Tenemos una cita, ya lo dije 20,000 veces. De todas formas, lo repito, muchas gracias. Te quiero mucho, cuídate, adiós.